que es poder destinar, en medio de este tiempo difícil que nos está tocando pasar, un tiempo para entrenar. En este tiempo nos toca entrenar en la casa, así que vamos a disfrutar de ese tiempo, poder entrenar juntos en la casa y fortalecer nuestro sistema inmunológico también desde la actividad física. Es muy importante, así que te desafío en este día a destinar un tiempito para vos y vamos juntos a entrenar. La rutina pasada, si te acordás, hablamos que el método Pilates involucraba 6 principios: el control, la respiración, la concentración, la centralización, la fluidez y la precisión. Nos enfocamos la clase pasada en los 2 primeros y hoy te quiero desafiar a que sigamos tratando de involucrar estos principios en la práctica de la actividad física. Hoy vamos a hablar de lo que es la centralización y que es fundamental en la práctica del método Pilates. Cuando hablamos de centralización, hablamos de lo que Joseph Pilates, el creador del método, involucró o llamó la mansión del poder: los músculos del abdomen, base de la espalda y glúteos. Vamos a trabajar desde ahí y poder trabajar de una manera segura el resto de la musculatura. El otro principio que te invito a que trabajemos hoy tiene que ver con la concentración. La concentración involucra tu mente y tu cuerpo en entrenamiento. Así que vamos a dirigir pensando cada movimiento, qué grupo muscular está trabajando y para qué sirve. Ese es el desafío de hoy. Vamos a iniciar, vamos a acostarnos. Recuerda que siempre te acostás de costado. Llegas a la posición boca arriba. Ubicas tus hombros, ubicas el abdomen adentro, los brazos relajados a los costados del cuerpo. En esta oportunidad vamos a dejar apoyada una pierna en flexión y la otra pierna va a comenzar en un ángulo de 90 grados. Si podés, vas a extender la punta del pie y los ejercicios los vamos a tratar de realizar dejando mucha tensión en la pierna. ¿Está bien? No va flojita la pierna, sino vas a ir llevando mucha tensión interna. Vamos a tomar aire y vamos con el primer ejercicio. Soltando el aire, voy a ir extendiendo a la altura de mi rodilla, no más. Inspirando, volvés. Exhalando, extiendo. Inspirando, vuelvo. Este ejercicio es la extensión de la pierna a 45 grados. Vamos a realizar 8 a 10 repeticiones. Yo solamente te voy a mostrar 5. Perfecto. Ese sería el primer ejercicio. Perdón, la pierna va a comenzar extendida a 90 grados. Tomas aire y exhalando bajo. Hasta quedar paralela al suelo. Inspirando, subo. Exhalando, bajo 2. Inspirando, subo. Exhalando, bajo 3. No te olvides que el ejercicio inicia en el centro. 4. 5. Muy bien, vos seguí hasta 8 a 10 repeticiones. Vamos con la combinación de los dos. Exhalo, extiendo. Inspiro, subo. Exhalo, bajo. Inspiro, flexión. Eso sería 1. 2, subo, bajo, buscamos que los hombros estén relajados, que el abdomen está adentro, suelto el aire, inspiro, exhalo y vuelvo. Última vez, mucha tensión en la pierna, mucho ajuste en el abdomen. Muy bien. Y vamos al último ejercicio de esta serie. Pierna extendida a 90 grados. Si vos ahí sentís que la pierna se flexiona, te pido que la extiendas a donde vos puedas. Pero priorizamos extensión completa de rodillas. Yo voy a trabajar a 90 y vamos a ir con círculos pequeños dibujados en el techo. 1, 2, 3, 4, cambiamos el sentido,
y la respiración fluye. Aflojamos y vamos todo con la otra pierna. Pierna en flexión, exhalo, extiendo, inspiro, vuelvo. Mucho ajuste en tu abdomen. Voy poniendo en práctica la respiración, el control, la concentración, ¿sí? Y la centralización. Voy con el otro ejercicio, parto desde arriba, exhalo, bajo, inspiro, subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Combinación. Te marco la respiración, suelto el aire, inspiro, exhalo. Recuerda que la respiración era alta. Ningún movimiento brusco. Voy tratando de chequear mi espalda, cómo está el abdomen. Última vez. Muy bien, y vamos con el último, los círculos. Y va, 5, 4, cambias el sentido, la cadera, fíjate que no se mueve mucho, no hay desbalances. Buenísimo. Relajas un poquito. Y si ves que podés un poquito más, te desafío a que lo vuelvas a hacer. De 8 a 10 repeticiones, cada uno de los ejercicios que vimos, la extensión de la pierna 45, el descenso, la combinación y los círculos. Los ejercicios que vienen ahora involucran muchísimo nuestro centro, pero también la posición indica que vamos a tener que despegar la zona alta. Así que te voy a pedir que nos concentremos y nos cuidemos en esto. Hombros siempre lejos de las orejas, y el mentón levemente hacia abajo, ¿sí? Sin cargar mucha energía en esa zona. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, te muestro cómo lo hacemos y te voy a explicar. Nos vamos a acostar nuevamente. Muy bien, y la posición es, yo te lo voy a mostrar al siguiente ejercicio, que es el 100 en tres posiciones. La primera vez te lo voy a mostrar con piernas flexionadas a 90 grados, es la posición más sencilla, y luego voy a ir cambiando la posición de las piernas, aumentando la intensidad por si querés hacerlo así. El ejercicio te muestro. Vos vas a tener que subir y despegar la zona alta y vas a llevar tus brazos en extensión paralelos al suelo. Voy a activar mucho mi centro. Y voy a realizar rítmicamente batidas en los brazos. Fíjate que mis brazos no están flojitos, sino hay mucha tensión. Los hombros no están lejos, no están cerca de las orejas, sino están bien lejos, y el mentón hacia el pecho. Vamos a realizar batidas, son 100 batidas, hacia arriba y hacia abajo, inspirando en 5 tiempos, y soltando el aire en 5 tiempos. ¿Estamos? Bueno, ahí te mostré inicialmente y vamos a trabajar juntos el ejercicio. Vamos, posición de inicio, brazos y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Inspiro y suelto. Inspiro y suelto. Inspiro y suelto, inspiro y suelto. Seguimos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y aflojo.
Muy bien, ese fue un 100. El siguiente yo lo voy a dividir en dos partes de 50 continuadas, con dos posiciones diferentes. ¿Te acordás que te decía de aumentar el nivel de intensidad? Así que te propongo, piernas a 90, si no volvés a la posición de recién, y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, inspiro, suelto, inspiro, suelto, vamos, que nos quedan 10, 5, 4, 3, 2, 1, completo los 50 en la otra posición, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, activa el centro, respira, controla el movimiento y concéntrate. Últimas 10. Tensión en las piernas, en el abdomen. Aflojamos. ¡Excelente! Eso fue el 100. Vos elegís la posición de las piernas en la que querés trabajar según el nivel de intensidad. Y mucho éxito. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio también es el tronco arriba. Y la idea va a ser tomarte una pierna en flexión y ahí vas a efectuar el cambio. ¿Sí? Ahí. Y cambio. Inspiro. Y exhalo. Fíjate el control sobre los hombros, el ajuste del centro. Continuamos. Podés hacer 8 a 10 repeticiones. Muy bien. Una vez que hemos aflojado un poquito, vamos con el último ejercicio por hoy, perdón. Es el estiramiento de las dos piernas en simultáneo. Recién hicimos una y ahora vamos a hacer con las dos. Tronco arriba. Tomamos levemente por los costados de las piernas, controlamos nuestra zona alta, hombros y escápulas, el cuello, tomo aire y exhalo. Los brazos recorren por los costados y vuelven a tomar. Dos y vuelvo. Parecía fácil el pilates, ¿no? Tres y vuelvo. 4 y vuelvo, 5 y vuelvo. Si estás cansado, vamos a bajar y volvemos a alargar las últimas 5. Posición y voy. Suelto el aire, inspiro, recojo. 2, no te olvides de controlar el movimiento. 3, vamos. 4, última, dame lo mejor, va. 5, aflojo y relajo. Muy bien, vamos a comenzar a relajarnos, a elongar en la parte final de esta clase. Te voy a invitar que lleves el tronco hacia el frente y descanses. Sientas cómo tus vértebras se van separando vértebra, tu columna se va separando vértebra por vértebra. Afloja brazos, afloja el cuello. Si sentís alguna tensión, trata de descansar un poquito más en la posición. Vas a cambiar levemente hacia uno de los lados. Te quedas ahí.
Vamos despacito por adelante, al otro lado. Me quedo. Volvés al centro. Esta vez relajo mis brazos al frente. Si puedo apoyar mi cabeza adelante, lo hago. Apoyas manos y subís vértebra por vértebra. Vamos a extender una pierna al frente. Vas a dejar flexionada la otra. Y vamos a bajar hacia adelante. Lo que se pueda, buscando que la rodilla esté bien extendida. Descansa la cabecita hacia adelante. Y subimos despacito. Cambias de pierna. Bien extendida la rodilla. Bajamos. Me quedo. Volvemos despacito. Cruzar tus piernas, apoyar antebrazo, extenderte bien hacia el lateral. Vamos a cambiar. Apoyo antebrazo. Extiendo. Sentí la respiración, que fluya, tranquila. Vamos a volver boca arriba. Cabecita a un lado. Alejamos la oreja del hombro. Volvés al centro, presiono desde atrás. Aflojamos lentamente la cabeza por delante a un lado y al otro. Última vez. Muy bien. Ambos brazos hacia atrás. Abrí el pecho, subilos. Busca sentarte en una posición bien erguida. Empujo, redondeo. Y aflojamos. Ha sido nuevamente un placer juntarnos a entrenar en este día. ¿Sabes qué? Pensaba lo siguiente. Muchas veces nos cuesta separar el tiempito para dedicarle a la actividad física. Pero hoy pensá que es por tu salud y por la salud de quienes están a la vuelta tuya. Si vos estás bien y tu cuerpo está bien y en funcionamiento, nos hacemos un bien a nosotros y les hacemos un bien a quienes más queremos.